un saludo muy fuerte a todos los lectores de La Monte Iberic. El propio tono de la serie era un tono nada común. Ahí es una persona que acaba de perder a su marido, que encima acaba de descubrir lo que acaba de descubrir sobre él, en un arrebato, ¿no?, de rabia, tira las cenizas. Eso podía ser un drama tremendo que hundiese la serie en un lugar donde no, la serie no podía vivir. Movía en ese terreno extraño entre el thriller emocional, la serie hipnótica, el thriller erótico. Era un tono muy, muy complicado, con dosis de comedia negra. Y la verdad es que la búsqueda de los actores fue larga, tediosa y muy, muy, muy complicada. Y estoy absolutamente orgulloso del resultado, ¿no? Creo que tenemos a un elenco maravilloso. La Casa de Papel era precisamente la historia de un encierro, de unos personajes encerrados en un lugar, en el embarcadero, y dar la vuelta hacia el lado contrario. Trata sobre la libertad en lugar de sobre el encierro. Y por lo tanto, los exteriores, el entorno natural, los paisajes, ese universo, digamos, que rodea a los personajes, era muy importante, ¿no? Dedicamos mucho, mucho tiempo de la preproducción, encontrar las localizaciones exactas, buscar ese universo propio que tiene que tener la serie, ¿no? Que de alguna forma es real, porque Valencia, digamos, es un entorno increíble, ¿no? De contraste en sí mismo, ¿no? Entre lo que es la ciudad, que es el cénit de la arquitectura posmoderna, y la Albufera, que es el mundo rural. Ese universo, digamos, que rodea a los personajes, era muy importante, ¿no? Digamos, hemos ficcionado un poco en nuestro propio universo para extremar más esos dos contrastes. Para mí ha sido quizá la serie más difícil de arrancar. Que la secuencia de la playa del capítulo 1 de la primera temporada, cuando ella va a tirar las cenizas, creo que se rodó 4 veces, era una sensación de secuencia maldita, ¿no? Los personajes que necesitábamos, actrices muy, muy, muy poderosas que tenían que interpretar personajes muy complejos. Posiblemente haya cierto público que a lo mejor se asome al embarcadero de los creadores de La Casa de Papel y pueda sentirse decepcionado porque no encuentre nada parecido a lo que era La Casa de Papel. Para nosotros eso, aparte de una liberación, de no hacer un producto completamente alejado del anterior, y nos apetecía mucho, digamos, cambiar de tercio y ampliar nuestra capacidad narrativa. La Casa de Papel, además, teníamos... Era, digamos, narrativamente, cinematográficamente hablando, era una cosa muy concreta, con mucho movimiento de cámara perfecto, con el trasfoco exacto en el momento exacto, el traveling, la grúa. De repente, en el embarcadero dijimos, no, lo-fi, vamos a soltarnos, vamos a coger la cámara al hombro, vamos a viajar con las emociones de las actrices, de los actores, y vamos a hacer algo nuevo y libre, ¿no? Todo ese público que puede estar esperando otra serie. Realmente, cuando tú trabajas, lo único que estás centrado en la historia, en los personajes, y no, y esa es quizá la forma de que al final te quede algo verdadero e interesante de verdad, ¿no? Jamás en la vida podríamos haber imaginado, ni en nuestros mejores sueños, ¿no?, que se generara un fenómeno mundial a raíz de La Casa de Papel. No lo pretendíamos. O sea, nosotros tampoco pretendíamos hacer una cosa localista solamente para España y pensando solamente en el público español. Yo cuando ruedo, cuando trabajo, no pienso en el público español, o no pienso en el público francés, o no pienso en el público inglés. En realidad estoy haciendo una historia que lo único que quiero es que esté bien hecha, que emocione y que llegue al espectador, pero ese espectador puede estar en cualquier parte del mundo. Al final descubres que cuando haces algo emocionante y bien hecho, el mundo se ha globalizado de tal manera que en realidad ya puede llegar a cualquier rincón del planeta y emocionar por igual en cualquier rincón del planeta, ¿no? De la siguiente serie que ruede yo después de La Casa de Papel sea Sky Rojo, que es otra producción de Vancouver para Netflix, y que pretendemos con ella hacer algo aún más trepidante que La Casa de Papel.